Amigos de Impolíticamente Correcto, estamos desde el Boulevard de la 27 de febrero, el mítico Boulevard de la 27, en donde muchas personas que hoy están arribando a los 40 años pasaron a finales de los 90 mucho tiempo de ocio acá, entre ellos un servidor con conciertos de grupo de rock, Tabu Tech, Toque Profundo, etc. Ustedes recordarán, porque fue muy pero muy reciente, un video que se hizo viral a través de la plataforma de José Peguero en Instagram, en donde veíamos a una persona, presumiblemente de nacionalidad haitiana, que estaba subiendo desde lo más inferior de la torre del Boulevard de la 27, camino hacia el reloj. El video salió, lo vieron cientos de miles de personas y al otro día las autoridades vinieron a buscar a quien estaba allí y sorpresa se encontraron porque no era una persona, eran dos, y se confirmó de que se trataba de dos nacionales haitianos. Pero, señores, ellos tenían una casa ahí arriba y nosotros estamos acá precisamente porque queremos ver cuál fue el mundo que ellos hicieron ahí mientras nosotros estábamos acá transitando en la 27 muy desprevenidos de lo que estaba ocurriendo allá en el reloj de la 27, en el reloj del Boulevard, donde ellos tenían, digamos, su hábitat. Uno imagina que ellos penetraron ahí de noche, pero ya después era difícil porque tenían que bajar y subir y no podían esperar todos los días a la madrugada para hacer eso, hasta que fueron captados haciéndolo de día. Vamos a subir hasta allá y vamos a ver con qué nos encontramos, qué tenían en esa casa que ellos, digamos, prepararon sin pedirle permiso a nadie, atentos a ellos. Vamos a ver. Parte inferior de la torre. Ustedes recordarán que supuestamente las autoridades, cuando vinieron aquí, pues dejaron esto de una manera que se supone que era imposible para cualquier persona que se le ocurriese la brillante idea de trepar hasta la torre, pues tener un acceso a la misma. Pero nosotros, curioseando, encontramos un huevo, que es lo que ustedes van a ver justo ahora, y que es básicamente que aquí vinieron y dejaron todo casi igual, porque si se trata de, digamos, de condenarlo, de taparlo todo, pues aquí dejaron un señor hoyo que da directamente a la escalera, o un boquete, como se le dice en uso cotidiano, y que indigentes o haitianos pueden volver, si así lo desean, a acceder hasta la torre. Vamos a ver el gran detalle que se les olvidó a las autoridades. También, pues, poner unos cuantos barrotes para hacer imposible que la gente pueda acceder al reloj a través de la estructura de la torre. Bueno, miren, ahí están viendo ustedes parte de lo que se supone que se colocó, pero si enfocamos un poco, ahí estamos viendo un poco hacia arriba, un poco hacia arriba, acá, ahí, justo ahí, están viendo una abertura por la cual puede penetrar fácilmente una persona y colgarse de la escalera. Enfócame por favor la escalera para que la gente pueda apreciar que se quedó una franja considerable de la estructura sin colocarle barrotes que dificulten o hagan imposible que una gente penetre al otro lado.
Ahí se ve. Baja un poco. Exacto. Ahí. Miren ahí, señores. Miren ahí esa... ese orificio. Esa parte que se quedó sin tapar. Hazle zoom. Perfecto. Exacto. Miren ahí la escalera. Así que... no es dando ideas. Es más bien para que, por favor, a las autoridades que vuelvan y también tapen eso ahí y terminen de hacer el trabajo completo como buenos dominicanos. No, al revés. Porque son buenos dominicanos fue que hicieron el trabajo incompleto. Y ahora tienen que volver a tapar eso también porque, miren, eso hasta yo me puedo subir ahí. Claro que no se me va a ocurrir. Pero como se le ocurrió a ellos dos, a otros tantos. Ahí está. Vengan a tapar eso, por favor, también. Gracias por la sintonía, señores. Esperamos estar de vuelta con ustedes en las calles de República Dominicana y, por qué no, todo el país. La pregunta del millón o la reflexión del final es: ¿en qué momento esos haitianos venían pasando por acá? Se detuvieron, miraron hacia arriba y se les ocurrió la brillante idea de que ese reloj les podía servir de un gratificante y afable hogar. Me hubiese gustado estar ahí y ver sus caras. Señores, estamos en Patreon. Y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure. Que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo y ahí puedes hacer tu aporte desde $1. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple. Amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente Correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supailotedón, supailotedón. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el 2? El 2, segundo aniversario de Lotedón. Segundo aniversario. ¿Y otro 2? Esos son 2 millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te sueño. ¡Con gusto, Super Lotedón! Es que el segundo aniversario de Lotedón trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida, conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución.